Sean bienvenidos a otro Galactic News, el noticiero cuyo objetivo no es informar, sino dar risa o lástima. Hoy es 14 de noviembre de 2022 y este es el resumen de noticias de la semana. Para los fans de Sword Art Online, esta noticia los pondrá más que felices, ¿o no? Y es que el fundador de Oculus, Palmer Luckey, creó un visor de realidad virtual que te mata en la vida real si mueres en el videojuego, tal y como pasa en el anime. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Obviamente esa madre no funciona porque ya lo habrían arrestado, más bien solo es un concepto a modo de broma y homenaje a Sword Art Online. Aunque el vato explica cómo funciona y técnicamente esos tubitos son bombas que te matarán cuando tu personaje muera en el juego. ¡Cállese y tome mi dinero! En más cosas de videojuegos, la cadena de comida rápida McDonald's presentaron una silla gamer llamada McCrispy Ultimate. Esta silla no es como la que todos conocemos y es que esta está diseñada para que puedas comer mientras juegas, ya que los reposabrazos tienen unas bandejas donde podrás poner tus aderezos, papas, tu refresco y un recipiente para que tu hamburguesa se conserve calientita. Necesito uno de esos. Para la mala fortuna de nosotros los gordos gamers, solo existen 4 en el mundo y fueron sorteadas en Reino Unido por medio de su página oficial de Facebook. Me lleva la pitufichingada. El pasado 8 de noviembre, el famoso actor que interpretó al Capitán América, Chris Evans, fue nombrado el hombre vivo más sexy del mundo por la revista People. Y con justa razón. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Mientras todos pensábamos que ese título se lo llevaría Henry Cavill este año, pues resultó que no, aunque esto no le molestó a nadie. Siempre y cuando no le den ese título a la señora esta con la que se hizo tanto mame a mediados de año, todo bien. ¿Qué es eso? En la noticia insólita de hoy, un reportero estaba transmitiendo en vivo para un programa de Chilevisión, cuando de pronto Salvaje Pájaro aparece y le roba un audífono al reportero, hecho que quedó documentado en video como ya lo estarán viendo. En palabras del mismo periodista, intentó recuperar su audífono y prefirió darlo por perdido para no lastimar al animalito. Así que F por el audífono de este buen hombre que solo estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero ¿saben qué es lo más cagado? Que ahora el reportero hace sus reportajes usando audífonos de cable. La intención de este noticiero es dar risa, pero esta noticia no puedo dejarla pasar y es que un Tesla se salió de control en China. El coche se estaba estacionando en modo automático cuando algo falló y de pronto aceleró a fondo y se fue hecho la chingada sin que nadie pudiera hacer nada para detenerlo. Desafortunadamente algunas personas se cruzaron en su camino y pues creo que está de más decir qué le pasó a dichas personas. Esto podría dar material para un capítulo de Black Mirror sin pedos. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Por primera vez en la historia, una inteligencia artificial se enfrenta a una demanda colectiva. La inteligencia artificial GitHub Copilot es una herramienta de autocompletado de código para algunos programas de desarrollo. Bueno, pues Microsoft son los dueños de esta IA, y por lo tanto se enfrentan a una demanda por violación de licencias y derechos de autor, ya que según los demandantes, Copilot infringe los requisitos de atribución de varias licencias de código abierto. Es como si esta gente hubieran agarrado Android, que es de código abierto, lo modificaran y se pusieran a venderlo como si les perteneciera. Pero bueno, ya veremos qué pasa con ese desmadre en unos cuantos años, porque esos juicios tardan un chingo. Y en la sección para pendejo nos estudia, me duele tener que poner aquí a mi sensei Elon Musk, pero es que en los últimos días desde que compró Twitter parece que no se cansa de cagarla. Primero despidió como al 50% de los empleados, entre otras cosas, después salió con que el verificado podía ser comprado con una suscripción de $8 al mes, el llamado Twitter Blue, pero oh sorpresa, todo le salió mal. Para empezar, despidió a bastantes empleados por accidente y les pidió que regresaran, error que por supuesto les saldrá carísimo. Respecto a Twitter Blue, en el momento en que se puso a la venta la insignia de verificado, salieron un montón de cuentas falsas que se hicieron pasar por cuentas oficiales de famosos, cuentas de empresas como Valve o Nintendo, que por cierto estas cuentas sí lograron engañar a miles, y hasta provocaron que las acciones de una farmacéutica se desplomaran en bolsa, por lo que unas horas después de esto, Twitter desactivó la opción de comprar el verificado, al darse cuenta de que efectivamente esto podría ocasionar un desastre fuera de la red social. Aún no sabemos qué pasará con mi red social favorita, pero esto no pinta para nada bien. Porque no puedo hacer nada bien. Y hoy, en su adorada sección Generación de Cristal,
El pasado mes de octubre, Taylor Swift lanzó su nuevo disco llamado Midnight. Y dentro de ese disco hay una canción llamada Anti-Hero, que hasta tiene videoclip. Pues bueno, por culpa de una escena en ese video, empezaron a tachar a Taylor Swift de gordofóbica. En esa parte se pesa en la báscula y aparece la palabra gorda. Seguido de eso, está Taylor viéndose a sí misma con un gesto de decepción porque engordó. Y con esto fue suficiente para que una horda de niños cucarachas con hipertensión se pronunciaran en contra de esa escena tan ofensiva para las personas que no pueden subir 3 pisos por las escaleras sin respirar por la boca. Y hasta organizaron una marcha en contra de Taylor gordofóbica, pero a los 500 metros se desmayaron del cansancio. Ah, se mamó. Y en noticias que me importan una mierda, el mundo de las criptomonedas está yendo al garete. Y es que en la última semana se reportó que FTX, uno de los mayores exchangers del mundo, se endeudó hasta la madre y ahora se ha declarado en bancarrota. Cosa que provocó que empezaran las ventas de pánico, lo que desplomó el valor de todas las criptomonedas del mundo, o al menos las más importantes, dejando pérdidas millonarias para muchas ballenas y un genuino temor en los clientes que utilizaban la plataforma de FTX, ya que sus carteras no pueden ser liquidadas por la plataforma. O valió verga, no estás viendo, pero... Según el CEO de FTX, está trabajando a toda máquina buscando una solución para evitar que los inversores se queden en la calle. Aunque todo apunta a que está buscando al equipo de abogados más cabrones del mundo porque el infierno apenas está empezando para él. Ah, y por último, los fondos de FTX están siendo drenados por un hacker, entre comillas. Y el jet privado del CEO fue rastreado en Argentina. Y esperemos no ocurra lo que todos estamos pensando. Sospechoso, ¿no les parece? Y ese fue el resumen de noticias de la semana. Yo soy Juan Gutiérrez para Galactic News. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.